¿Qué onda, mis hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien, hermanos. Me ven con una ropa distinta el día de hoy. ¿Qué pasa, Carti? ¿Que estás donde? ¿En la Antártida? Tampoco tanto así, la verdad, pero aquí en Perú ya empezó la época de invierno, ya hace friecito, ya tienes que echarte a dormir con tu pijama. Particularmente para mí, de una manera súper, súper, súper muy personal, es la época del año que a mí más me gusta. Creo que ya lo he dicho varias veces en los videos, de que a mí me gusta mucho el invierno, el calor. Me gusta también, pero hay veces que me sofoca, que siento que ya necesito frío en mi vida. Así que si tú, me pongo en primer plano, así que si tú que estás viendo este video eres de los que prefiere el frío antes del calor, quiero que dejes tu like. Y si a ti te gusta el calor más que el frío, prefieres el calor que el frío, quiero que te suscribas, ¿ok? Acá ganamos todo porque ganamos. Te suscriben o dan like, yo gano, en todo. Vamos a lo que venimos, hermanos. El tema del día de hoy, hermanos, el video del día de hoy trata de una canción que ustedes me la han dicho, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Creo que por el conocimiento que tengo yo, podría hasta decir que es una de las canciones más emblemáticas de El Salvador. En general, es una canción que con ustedes se identifica muchísimo, a pesar de que no la he escuchado, por tanto empeño que tienen en pedírmela. O me decían, Carti, haz la segunda parte de Reaccionando a Cumbias Salvadoreñas. No sé si esta canción sea como tal una cumbia. Ya veo si es que es cumbia, pongo Reaccionando a Cumbias parte 2. O si no, directamente pongo la canción Patria Querida, que es la canción que venimos a reaccionar el día de hoy, hermanos. Así que no hagamos más largo el video, nos ponemos los audífonos, que todo lo escuchan, que todo lo oyen, y vamos allá. Me acabo de ver en la cámara y literalmente parezco que estuviera yo acá en el Polo Norte. Creo que soy demasiado, demasiado exagerado como me he vestido el día de hoy, a pesar de que no hace tanto frío, pero a ver, quería estar un poquito en situación. A lo que venimos, hermanos, Patria Querida El Salvador. Tuve que buscar El Salvador porque me pareció como que un presidente, creo que de Venezuela, la cantaba, como que es una canción que a lo mejor también se escucha en otros países, o no sé si es la misma o no, no quiero enredarme, así que fui directamente Patria Querida del Salvador y la encontramos, hermanos. 89.98% posible que salga con copyright este video, pero no hay problema, acá venimos a aprender. A ver. By Giovanni, el creador del video, ¿no? Hacía tanto que no me detenía a contemplarte, que había olvidado hasta la sensación de disfrutarte. Es una canción como que... Ok, voy entendiendo. Obviamente el título te dice mucho, Patria Querida, ¿no? Es una canción como que al país El Salvador, como que es alabando las cosas que tiene el país, ¿no? Yo por una parte de mi cabeza pensé que era como que una cumbia, algo así, pero no. Hoy bajé hasta el fondo de tu vientre, hasta allí donde se vive de esperanza, donde un día yo me fui a buscar mi suerte. El tiempo vuela, que hace que en estas calles yo era un niño como cualquiera, ganándome la vida en mil oficios. En el barrio ya no hay nadie conocido, nuevas vidas han brotado y pido al cielo que Dios bendiga el futuro de estos niños. Toma esta canción, patria querida, muy buena, potente, escrita con nostalgia. Selecta. Es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día. Toma esta canción, patria querida.
Creo que es una canción que te llega al instante, ¿no? Como que me pongo en la situación de que yo sé que aquí en el canal hay muchas personas que viven en Estados Unidos, en España, creo que también he visto comentarios que viven en Australia, en Panamá, en varios países están como que por decirlo, están despegados por todo el mundo, pero a los finales el hecho que vives en otro país no quiere decir de que pues dejes de ser salvadoreño, me dejo entender. Creo que a esas personas como que esta canción le tocaría bastante, ¿no? Como que me pongo en la situación, como digo, de que yo viaje por algún motivo y que no pueda venir a Perú unos 3, 4, 5 años, no sé. O a lo mejor sin ir tan allá, unos 3, 6 meses, como que escuchar canciones de Perú, como que te traen esa nostalgia de alguna manera, ¿no? Así que creo que eso es lo chévere de estas canciones, que a la gente que de alguna manera está lejos físicamente, como que esta canción los une de repente, no físicamente como lo digo, pero saben a lo que me refiero, como que más del lado más sentimental. Aunque tu cuerpo esté, pero de repente a millones de kilómetros, tu alma de repente al escuchar estas canciones como que vuelve a donde naciste, a tu país, ¿no? Eso es lo chévere. Escrita con golazo. Tú estás como más digo, bella. creo que es una canción literalmente para las personas que de repente no están en su país. Voy a poner un ejemplo súper sencillo de es algo que ha pasado en mi canal, una realidad que yo muchas veces cuando hemos hecho reacciones en general a varias cosas, sea de comida, sea a los paisajes, a los lugares, a las ciudades, a lo que sea en general, siempre en todos los videos veo comentarios diciendo como que yo soy de El Salvador. Y no sabía, o de alguna manera no entendía qué tan bonito era mi país, y gracias a tu video lo entendí, o gracias a tu video aprendí a valorar las pupusas, que las como todos los días, pero ya las como que, bueno, mi comida, por así decirlo. Pero ver a alguien de otro país, que en mi caso soy yo, ver o intentar en su casa hacer pupusas, como que a ellos les enseñaba de alguna manera a valorar que ellos lo tenían en cualquier momento de su día. Es decir, tú vas a la esquina, compras pupusas y eso no lo valorabas a lo mejor, pero cuando te vas a otro país o cuando ves a personas de otros países reaccionar a esas cosas y dicen, guau, ¿cómo quiero una pupusa? Ahí es donde tú te das cuenta de que tienes que valorar ese tipo de cosas. Me dejo entender. Bueno, qué bueno, qué bueno, que estamos sacando estas cositas viendo este video. Cualquiera pensaría que no ha sufrido. Porque las huellas las has cubierto con perdón y olvido. Muchas cosas han pasado en estos años, pero quiero que se enteren mis amigos que todavía los recuerdo y los extraño. Esta canción de verdad, gente. Escrita con nostalgia y con melancolía, es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día. Toma esta canción. Creo que es un himno, no importa de verdad el país que seas. Aunque obviamente todos sabemos de que la canción ha sido hecha de repente por salvadoreños. No sé la verdad si es que los cantantes son salvadoreños o son de otro país, pero la canción está hacia El Salvador.
Pero creo que yo poniéndome la situación nuevamente, como digo, si es que yo viajara y escucho esta canción, a lo mejor se me caen las lágrimas, como estoy seguro que a algunos de ustedes se les está cayendo ahora mismo escuchando esto, porque es una canción que transmite mucho, de verdad, transmite muchísimo, y en especial si estás viviendo la realidad de que estás lejos de tu país, lejos de tu patria, pues a lo mejor te toca de una manera diferente a alguien que está escuchando la canción pero que está en su país, me dejo entender. Es una canción súper, súper potente y ahora entiendo completamente el problema. Que tanta gente me decía, Cardi, reacciona a esta canción, reacciona a esta canción. A lo mejor las personas que me decían esto eran personas que no viven en el mismo Salvador porque querían esa sensación de volver a escuchar esta canción, que yo reaccione, y es algo totalmente entendible, la verdad. Lo dicho, hermanos, es una canción súper bonita, súper potente, que te llega al alma. Estoy seguro que más de uno ahorita está así con el trapito, que se está limpiando los ojitos. Es totalmente normal, gente, así que hay que ser súper fuertes. Sinceramente, siento que el video se quedó un poco corto, no me refiero al video que reaccionamos, sino en general el video, como que siempre estamos acostumbrados a, bueno, en el anterior caso que hicimos reaccionando a cumbias, reaccionamos creo que a dos o tres canciones de El Salvador, y en esta solo hemos reaccionado a una, así que vamos a dejarlo acá para no hacer el video, uno, tan largo, y dos, para que sea un video centrado en esta canción. Creo que es lo que todos querían de alguna manera. Yo también estaba ya con las ganas de hacer lo que quería escuchar. Yo decía en mi mente, esta canción tiene que tener algo súper, súper, súper bueno, súper bonito para que la gente tanto la pida. Recuerden que tienen la caja de comentarios, hermanos, para que me recomienden más temas, díganme más canciones de repente, díganme reacciona a esto, reacciona a este otro. Espero que les haya gustado el video, hermanos. Mi nombre es Carti y nos vemos en un próximo video. Chao.